¿Cuál es un pavo real? Dejo las colas abiertas y no se van. ¿El plumaje es negro o azul? Aquellos hacen un ruido ensordecedor, ¿eh? Son de mucho hablar. ¡Loros! ¿Loros barranqueros, dijiste? Te podés pasar horas. El tiempo sobra. Te tenés que llevar el reloj al oído para sentir el paso de las horas. La caída del sol es una bendición. Uno dice, por fin terminó el día. ¿No te gusta vivir aquí? Aquí nací. Demasiada soledad. Asusta un poco. ¡Ay, mira esos teros! ¡Mira cómo se paran! ¡Ay, qué simpáticos! Este lugar no es para todo el mundo, ¿eh? El confín del mundo. ¡Ay, qué nombre! Es un cambio muy grande. Demasiado para nosotros. Así son los cambios. Bueno, pero ya estamos decididos. Y asustados también. A 20 kilómetros está el pueblo, relativamente cerca. ¿Mamá les dijo 20? Sí, 20. ¿Por qué? Depende del camino. ¿Por qué? ¿Hay más de uno? Hay atajos. Pero suelen ser peligrosos, por eso no se los debe haber dicho. ¿Peligros? ¿Acá? No deben ser mayores que en la ciudad. Yo mismo vivo salvajemente. De eso se trata. De salvajes. De animales salvajes. No, pero no se acercan a la casa. Salvo una vez. Cuando yo tenía apenas unos meses. Flor de susto se llevó mi madre. A pocos días de nacer, mamá me dejó ahí, cerquita del fuego. Dicen que esa tarde la temperatura llegó a unos 15 grados bajo cero. Los perros entraron en busca de calor. Papá dijo que la puerta no estaba bien trabada. Raro, porque por el viento se deja bien cerrada. Pero bueno, en un segundo, frente a los propios ojos de mi madre, me hincaron los dientes y me arrastraron. Todavía las marcas. Los gritos de mamá los espantó y me soltaron, pero el viento soplaba tan fuerte que hasta que no me estrellé contra las rocas no me pudo agarrar. ¡Ay, qué horror! ¡Eran perros! Bueno, pero eso pasó hace mucho tiempo ya. Ella se impresiona mucho. ¿Cuánto falta para que venga tu madre? Sí, no sé. Sí, eran pocos perros. Mamá les dijo que los iba a esperar. Salió a las 5, raro que no me avisó. ¿5 de la mañana se fue? Es noche todavía. El día es corto, hay que aprovecharlo porque el frío y el viento tampoco te dejan hacer demasiado. Nosotros estamos acostumbrados. Soportamos temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. ¿Por qué quieren venir acá? Amigos nuestros compraron tierras aquí. Dicen ellos que están a muy buen precio. Regaladas. En nuestro país no te compras ni un lotecito con ese precio. Además, mi marido se interesa en el comercio de piedras y de metales. Además, no. Ese es el único motivo que tenemos. Las piedras. Bueno, y los chicos. Queremos darles espacio, aire libre, naturaleza. Cuando llegue, si Dios quiere. Mamá me tuvo a mí, ella dice que después se secó. La maldición de la esterilidad pesa sobre estas tierras. Lo escribió no sé quién, no me acuerdo cómo se llama. Papá decía, hay bastantes desgraciados en este mundo para que traer más. Y con eso consolaba a mamá. ¿Tienes alguna manera de comunicarte con tu mamá? Papá justamente antes de morir estaba viendo ese tema, el de las comunicaciones. No creo que sea muy complicado hoy en día las comunicaciones, ¿no? ¿Hace cuánto que se murió tu papá? Fue de golpe, hace 3 años. ¿Y el colegio? ¿También queda 20 kilómetros? Si va por la ruta es un poco más. Ya nos vamos a arreglar, ¿no? Para eso falta todavía. ¿Está embarazada, señora? No. Todavía no. Pero me tengo que apurar.
¿Y a usted qué piedra le interesa? Esa no, precisamente. Me interesa la piedra preciosa, por la belleza inalterable que tiene. Es lo único con lo que el tiempo no puede. Rodocrositas, ágatas, son invencibles. Por eso me gustan. Mi mamá odia las piedras. Tiene que tener un jardín. Tiene cosas en la cabeza. Un jardín con un jardinero. Todos esos libros son sobre cómo tratar las flores y fertilizar la tierra. Intento tantas veces, pero es inútil. Aquí nada crece. Hasta las flores de temporada se mueren. Pensamientos, alegrías. Así le llaman aquí a las trompetas. Yo le digo que aquí en vez de flores tenemos estrellas. Me gusta mirar las estrellas sin ver el tema. ¡Cuidado! ¿Qué? No pise ahí, se puede hundir. ¿A dónde? Venga acá. ¿A venga, a con cuidado. ¿Para qué lugar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hundimientos. Con la sedimentación del suelo. Menos mal que te conocimos, al menos vos nos hablás con franqueza, porque aquí todo el mundo con tal de venderte dice cualquier cosa, que todo está bien, que todo está súper, que lléveselo y después mirá, mirá las sorpresas. La naturaleza sorprende siempre. Ay, por eso de chicos nos enseñan a jugar al silencio. ¿Sabe jugar? Pierde el que hace ruido. Caminamos despacio. Atentos y escuchamos hasta el mínimo movimiento. Nos damos cuenta de las grietas, del suelo, los deslizamientos. Me encanta, debe ser fascinante. En pan descalzos. No, es la tecnología. Claro, genera impactos ambientales en los suelos. Eso influye en los ecosistemas. Eso es así. ¿Ese auto es el de tu mamá? No. Si no se escuchó el vendeveo. ¿Quién? Es un pájaro. Ah, bueno, menos mal. El vendeveo avisa cuando llegas. ¿De verdad? ¿También te avisó cuando llegamos nosotros? El vendeveo y los loros barranqueros anuncian todas las visitas. Oh. Con una algarabía ensordecedora. ¡Ay, me encantaría escucharlos! Ay. Cuando polvo, ¿no? Se siente en la garganta. Vamos a extrañar el mar. ¡Vos! ¡Ni siquiera te tocaba los pies! ¡Pero lo miraba! El agua cambia de color sin cesar. No conozco el mar. No debe ser muy distinto a esto. ¡No! ¡No! ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! El mar tiene movimiento, color, aromas. Ay, esto es estático. Tendría que estar cuando soplan los vientos huracanados. Arrasan con furor endemoniado. La tierra te penetra en los ojos y te desgarra la córnea. Por ejemplo, conducir aquí. No debe hacer falta tanta precisión. Tu mamá se va a manejar con los ojos cerrados para que no te ciegue la mano. ¡Qué disparate! Son costumbres que compite el mundo. Bueno, a ver, ¿y al colegio? ¿También ibas todos los días? Otra vez con lo mismo, ¿eh? Todos los días. Cuando las ráfagas te entumecen los huesos, debajo de la ropa de lana te envuelves con papel y listo. Qué ruidito tan particular tienen esas piedras, ¿eh? Están pulidas a la perfección. Tan suaves. Tersas, como la piel de una niña, ¿eh? ¿Tienen hambre? ¿Les gusta el chivito? Sí. ¿Quieren venir conmigo al corral y lo elige? ¿Qué? ¿Chivito? ¿Un cordero? ¿Vas a matarlo ahora? Sí, si no, ¿cuándo? No comemos demasiada carne. No comen carne, ¿qué comen aquí?
vamos a tener que cambiar algunas costumbres si queremos venir a vivir aquí. Finalmente la fuerza de la tierra empuja, decide sobre uno. La carne y el vino, decía mi padre, es lo único que frena a los fantasmas. No, no se asusta. Se llama así al sonido, al azote de los vientos. ¿Cómo explicarles? Es como un rumor que recorre la casa. Se murmura al oído. Un sonido crujiente. Un fantasma. Tierra maldita, árida y desolada. Se refería a este sitio. Qué exagerada, sos, ese es un comentario de vieja. Esta tierra hechiza es como un caleidoscopio. ¿Dónde hay más piedritas? ¿Dónde podemos ir a buscar la misma para tenerlas entre las manos? Disculpame, ¿podrías guardar la cuchilla? Me impresiona un poco. Un caleidoscopio de los cerros nevados, el cielo. Por eso solo me dijeron que valía la pena venir a vivir a este lugar. Por las noches estrelladas. ¿Dónde puedo conseguir algunas piedritas como las tuyas? Afuera. Di los dedos en la tierra y ya. Con cuidado por los vidrios. Alrededor de la casa hay pozos, hay que estar atentos al caminar. El piso está flojo por zonas. Están enterradas todas las botellas que se tomó mi padre en estos años. Por eso les contaba del vino. Es que la soledad aquí es espantosa. ¿De qué se murió tu papá? Fueron ellos en el atajo, una tropilla. ¿Caballos? Lo destrozaron. Eso pasó hace poco, ¿no? Ya te lo dijo hace 3 años, ¿me escuchaste? No, lo que no escuché es hablar de caballos salvajes en esta zona, mujer. No quiero hablar de esas cosas, ¿no? No, deberían publicarlo, darlo a conocer, se podrían tomar muchas precauciones. La naturaleza sorprende siempre. Tomar alcohol debe ser el único remedio. ¿Pero cómo puede decir una cosa así? La chica nos está hablando, ¿no? Celeste me llamo. Sí, Celeste, claro. Nos habla de los personajes que acompañan su vida. Y a vos no se te ocurre mejor cosa que decirle la soledad es espantosa. Personajes que acompañan mi vida. ¡Pájaros! ¡Viento, tierra, ojos lastimados, perros salvajes! ¡Esos son los personajes que acompañan su vida! ¡Pero por favor, ¿de qué me estás hablando? ¿Me podés sacar esa cuchilla de mi vista? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué? No, ¿Tu madre? ¿Va a venir o no? ¿Por qué? ¿Vos te quedaron con ella? ¿Vos le dijiste? Yo no lo puedo creer. Vienen los compradores y la señora no está. Aquí la gente es muy... demasiado extraña. Es que en el desierto... Yo no soporto la estupidez humana, sea en el desierto o en la selva. Muy bien, te estás comportando como un verdadero sujeto incivilizado. Disculpad. No, por favor, estoy acostumbrada. ¡Incivilizada! Sí. Le pedí disculpas a ella que lleva una cuchilla entre sus faldas. No es con vos, nena. Celeste me llama. Pero, ¿podés guardar esa cuchilla, por favor? Es que no entiendo a mi marido, no entiendo su cabeza. Entonces estás en un problema, querida. Vamos a tener que tomar una decisión. ¿Con respecto a qué? ¿Cuánto tiempo más vamos a esperar? Porque... ¿Vos estás segura que tu madre quiere vender? Ella quiere que yo estudie. ¿Pero quiere irse? Ya sí. ¿O querés dejar tu tierra? ¡A mí no me importan las razones que tengan las señoras! Yo lo único que quiero saber es si va a vender o no. Porque si no viene, voy a creer o que hubo un malentendido o que se arrepintió al respecto de tu estudio y te tendrás que quedar matando chivos. ¿Y? ¿Oscar? ¿Qué decís? ¿Entonces? Entonces vamos a seguir esperando. ¿Vos crees, Celeste, que le puede haber pasado algo a tu mamá? Está preocupada. No. Entonces, bueno, yo me iría. En todo caso, volvemos más tarde. ¡No! No podemos perder el tiempo. El vuelo sale mañana. Pero yo cumplo años dentro de 3 días. Yo no tengo más tiempo. ¿Vos tenés miedo de quedarte sola aquí? No. Entonces, si vos no tenés inconveniente, nosotros nos quedamos a esperar. ¿Para qué vamos a ir y volver? No, a mí no me molesta, ¿eh? Al contrario, ustedes me quedan muy bien. ¿Y cómo son las piedras que a usted le interesan, las preciosas?
Lástima que no traje los libros conmigo, porque ahí las vas a poder ver muy bien, con todos sus detalles. Las preciosas y las semi-preciosas. Todas las variedades de cuarzo, ópalos orellanistas, ágatas, el proceso de corte de las piedras, de fundido, de macetado. No puedo creer que con la edad que tiene no sepa lo que es un buscador de piedras y de oro. Pero si es una nena. Además, esta zona es muy poco difundida, es relativamente nueva. Los primeros hallazgos son de 6, 7 años, no más. Desde entonces que yo pienso en venir aquí. Yo lo escuché, pero la verdad es que no sé, y me gustaría. Ah, ¿te gustaría? ¿Te gustaría conocer de las piedras? Me encantaría. Lleva años conocer el arte gemológico. Siempre me atrajo el sonido, cuando golpean una contra otra. Y estas son piedras comunes, deben ser muy diferentes con las preciosas. ¡No sabemos! ¡Nunca las vimos! Como todo, las piedras preciosas tienen los colores mucho más brillantes. Sí. Además, tienen la inocencia de la verdad. Se atraen fuertemente unas con otras. Es como si tuviesen un imán. ¿Cómo? Claro, son más densas, más consistentes. Al golpear, hacen un ruido que es mucho más grave. Vos deberías escuchar. Nada. Chao, ¿qué pasa?